Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. Un día como hoy, 30 de julio de 1811, muere el padre Hidalgo, el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo, que junto con otro cura revolucionario como él, es la pareja de curas revolucionarios que son los iniciadores y promotores de la independencia de México. El cura Hidalgo es el que inicia la independencia con el famoso grito de Dolores en septiembre de 1810 y Morelos es el que proclama la independencia en Chilpancingo en 1813. Hidalgo nace hijo de españoles cerca de Guanajuato, una familia más o menos de clase media, tiene una buena educación, una buena formación y igual que un hermano suyo se escoge la carrera religiosa, la carrera eclesiástica y allí destaca como un sacerdote bastante culto, tiene además contacto con los indígenas y empieza a darse cuenta de la situación de pobreza y de explotación de los indígenas. Y justamente cuando su hermano, un hermano mayor que él, que ha sido cura de Dolores, muere, en 1803 el obispo de Michoacán lo designa a él para reemplazarlo. Y Hidalgo pasa a ser entonces, desde entonces, el cura de Dolores. Y allí adquiere un gran prestigio, es un cura popular, muy querido por la gente, muy solidario. Hidalgo se involucra en la conspiración llamada de Querétaro en 1810, organizada por Domínguez, por su esposa Josefa y por algunos militares, entre los cuales destaca Ignacio Allende. La conspiración es descubierta, como suele pasar con todas esas conspiraciones, y al saber que la Constitución es descubierta, cosa que Ignacio Allende le informa a Dolores la noche del 15 de septiembre de 1810, Hidalgo en el amanecer, en la madrugada, en la misa, proclama el grito de Dolores. Llama pues a la rebelión y ese es el famoso grito de Dolores que se celebra todos los años como una gran fiesta en México. Empieza entonces la rebelión de Hidalgo. Allí hay un problema interesante a constatar, que es que así como el Perú, siendo uno de los centros del poder español, el centro de poder español en el sur, México era el centro de poder español en el norte. Pero en el Perú, la rebelión indígena de Túpac Amaru provocó una alianza temprana de los criollos con los españoles. En México se produce una revolución popular en 1810 que va a encabezar Hidalgo, en buena parte porque no ha habido recientemente una gran insurrección indígena. Y entonces, parte de los criollos puede participar en la lucha de Hidalgo. Pero justamente la rebelión de Hidalgo, que es una rebelión extremadamente popular, con unos contenidos revolucionarios muy claros, aterroriza a la mayor parte de esos criollos y es entonces cuando se va a producir la alianza de los criollos con los españoles para aplastar la rebelión de Hidalgo. Esa rebelión empieza exitosamente, pero es fundamentalmente una gran explosión popular, indígenas, negros, sectores populares explotados. Y es una explosión más que todo de descarga de un odio popular contra la explotación. Y eso va a generar entonces conflictos entre los propios criollos como Allende que colaboran con Hidalgo y terminan prácticamente peleándose con Hidalgo, miedo de una serie de sectores de clase media de criollos que se aterrorizan cuando ven que los triunfos se acompañan de violencia, que se acompañan de saqueo, cosa que ellos no quieren entender que es una respuesta a una explotación permanente. Y luego ese desorden prácticamente que caracteriza a las tropas de Hidalgo, que no son realmente tropas, después de las primeras victorias como Guanajuato o Valladolid, van perdiendo impulso, van perdiendo fuerza y entonces la alianza de los criollos con los españoles para reprimirla hace que empiecen a perder pues, terreno incluso en el campo militar. El jefe militar que se encarga de la represión es el brigadier Calleja. Calleja es un militar profesional, tiene suficiente apoyo, tiene suficientes recursos y finalmente va acorralando a los revolucionarios. El resultado de todo esto es que en marzo del año 1811 son capturados Allende y el cura Hidalgo,
ambos son sometidos a proceso en Chihuahua, y Allende es el primero que, después de ser sometido a proceso, es fusilado. Fusilan a Allende en junio de 1811. Hidalgo es fusilado un día como hoy, pues, 30 de julio, el mismo año de 1811. Pero Hidalgo es cura, y entonces la participación de la iglesia aquí es fundamental. La iglesia degrada a Hidalgo, incluso le raspan las yemas de los dedos para quitarle la calidad de poder conferir sacramento. Lo degradan como sacerdote y luego es entregado entonces a las tropas para que lo fusilen. En el juicio se lo acusa de todo, se lo acusa de criminal, de asesino, de conspirador, de rebelde, de todas las cosas posibles, y finalmente entonces se lo fusila. Se lo fusila y después que se lo fusila se le da el tiro de gracia, y como parte de la justicia española, el cuerpo es decapitado, le quitan la cabeza. Así murió el cura Hidalgo, un cura revolucionario que fue el iniciador de la independencia de México, continuada luego por otro cura revolucionario y con mayor capacidad militar y organizativa y hasta política, más radical que él, que fue José María Morelos, el que, como dije al principio, proclamó la independencia mexicana en noviembre de 1813, y que también murió degradado y fusilado con la complicidad de la iglesia. Este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia, cambia tu forma de vivir la cultura.